Bienvenidos al segmento una vez más de Vagando con PH. Estamos haciendo este tour para que ustedes lo disfruten, así como nosotros venimos desde Chalatenango. Pueden ingresar ustedes por la calle principal, pasamos por San Antonio y nos trasladamos a esta parte, pues pasamos por un lugar conocido como Las Talpujas y bueno, estamos acá en el restaurante pues La Vega para que ustedes puedan disfrutar de excelente comida en un ambiente de gastrobar, inclusive está a la par del taller para que ustedes pues también puedan relajarse si traen su vehículo acá, porque también es muy recomendado. Pero déjenme comentarles que el lugar es tan exclusivo porque tiene un ambiente natural que lo rodea y de hecho pues vamos a ir a conocer también parte del atractivo natural que rodea este hermoso lugar. Así es que acompáñenme porque nos vamos a ir hacia el río Tamulasco, que está aquí en Chalatenango, específicamente pues en el municipio, en la cabecera. Así es que vamos. Estamos aquí específicamente pues en el río Tamulasco. Recordarles que el río Tamulasco tiene aproximadamente 30 kilómetros, nace en Los Naranjos del lado del municipio de Las Vueltas y que desde luego de esos 30 kilómetros que pues la mayoría de habitantes del departamento pues también de Chalatenango se benefician, sobre todo pues acá en el municipio, 10 kilómetros están contaminados y hay que tener pues muchísima conciencia de dónde usted tira la basura, de lo que usted quema, de cuando visita un atractivo natural debe de cuidarlo y no dejar absolutamente nada más que la huella pues de su zapato. Pero hay algo importante que mencionarles: en nuestro país los ríos en la época de invierno, es decir la época calurosa pero de mucha lluvia, tornan pues de este color, un color pues un poco oscuro por la misma función que hace pues la lluvia. Y bueno, pues prácticamente estamos acá cerca del lado de Chiapas, donde usted puede también disfrutar de los diferentes atractivos culturales que tiene pues parte de este recorrido. Pasa usted al restaurante La Vega o puede venir a realizar pues este atractivo natural aquí en Río Tamulasco. Así que por favor no lo olviden, suscribirse, compartirlo, cuidar todos los atractivos naturales y respetar los culturales de nuestro país El Salvador. Y desde luego se suscriben, lo comparten y nos vemos en un próximo segmento y saludos.